La señora Naya tenía por costumbre mandar a confeccionar un vestido nuevo para cada ocasión especial a la que era invitada. Al recibir el anuncio de una fiesta, tomó a su hija Maggie y fue con ella a la costurera. Maggie era una niña de tan solo 5 años. No le llamaba la atención la fiesta, pero le gustaba mucho donde estaba, porque ahí hacían los trajes de las princesitas y había muchos para escoger y mirar. Pronto Maggie se dio cuenta de que no era tan divertido, pues tuvo que estar de pie mucho tiempo. Mientras la entallaban por todas partes, probaban colores, realizaban ruedos y todo lo que implica hacer un vestido de fiesta. Luego, no conforme con esto, tuvo que esperar sentada mucho rato mientras trabajaban con su mamá. Cuando la niña se aburrió, se puso a curiosear y jugar por toda la tienda, sin prestarle atención a los carteles de no tocar que se encontraban por todas partes. Maggie tocaba todo lo que encontraba a su paso, telas, hilos, mostradores. Los carteles no le importaban, porque no sabía leer. Caminando, encontró un depósito que estaba muy escondido como para que nadie lo viera. Este estaba cubierto por contenedores y muebles. Como era pequeña, logró colarse entre los objetos atravesados hasta llegar a unas cortinas que estaban frente a una puerta. Había muchos carteles de prohibido pasar, pero como Maggie no sabía leer, para ella eran simples carteles sin sentido. Al entrar pudo ver muchos maniquís de diversas medidas. Algunos tenían los trajes más bellos que la niña hubiera visto. Uno de ellos fue el que inmediatamente captó su mirada por ser de su mismo tamaño. Tenía un fabuloso ropaje que a ella con toda seguridad le quedaría bien. En el área, otra vez se encontraban los carteles que decían no tocar. Pero nuevamente, Maggie solo podía ignorarlos. Y siendo curiosa como toda infante, con sus manos acarició la hermosa tela del vestido pequeño, que tenía muchos colores hermosos y era sumamente suave al tacto. No solo la tela del vestido se veía bellísima, el vestido en sí era una obra de arte, y el maniquí era la imagen de una hermosa niña parecida a ella, solo que algo congelada. Maggie, curiosa como era, tomó de la mano la muñeca y justo en ese momento los ojos cobraron vida y un vaho oscuro salió de su parte interna siendo aspirado por Maggie. No tuvo tiempo de pedir auxilio, su cuerpo comenzó a ponerse rígido en un lapso muy breve de tiempo. Ya el mal estaba hecho y ahí quedó Maggie, estática. En una esquina del depósito se había convertido en un maniquí, uno más para la macabra colección. Fue buscada por mucho tiempo, durante meses, simplemente no la pudieron hallar. La dueña del local era conocedora de la terrible hechicería que había en los maniquís, pero le dio miedo entrar al depósito y verificar si la niña era una más de la colección.